Buenos días. Buenos días. Hola, prima. Hola, prima. Saludos. Salud. Bueno, estamos acá para darles una noticia bastante importante y bastante interesante para nosotras. Hemos decidido comenzar un podcast que vamos a colocar en YouTube. Ya le vamos a decir cuándo, qué días. Y también va a estar colocado en diferentes otras plataformas como Anchor o Shopify. En este podcast nosotros vamos a hablar de dos de nuestras pasiones, dos de las cosas que a ambas nos mueven y nos gusta y sobre todo que disfrutamos. Vamos a hablar del café, café de especialidad, muchas cosas, no solo desde el punto de vista de enseñanza, sino de entretenimiento, de formación, educación, incluso historia. Pero también vamos a hablar acerca de... Vamos a hablar de vino, de toda la historia, por donde pasa esta copa, por donde pasan estas botellas, cómo llegan a nosotros para degustarla y disfrutarla. Vamos a aprender también, y eso es algo que a mí me apasiona mucho, de por qué estamos haciendo esto, porque ustedes van a conocer quiénes somos nosotros y por qué estamos haciendo esto. Yo voy a empezar conmigo. Yo soy María Esther López y yo soy abogada venezolana, pero radicada en Miami, y desde hace más de 14 años estoy dedicada en exclusividad al café de especialidad. He viajado por todo el mundo estudiando y aprendiendo, y hoy día soy trainer de la Specialty Coffee Association en todo el programa del Coffee Skills Program. De hecho, estamos en Coffee School. Esta es nuestra escuela donde nosotros enseñamos acerca del café, ubicada en Miami Gardens. Y hacemos muchos, no solamente damos cursos, sino hacemos cataciones, y hay muchos planes que vamos a hacer también con el vino. Yo soy una apasionada del café, bebo café todos los días, me gusta tomar café negro, pero yo me declaro una absoluta desconocedora de todo lo que es el mundo tan similar al café como es el vino. Y ahí es donde entra esta señora que está acá. Bueno, mi nombre es Dina, la prima Dina, también venezolana, guaireña de pura cepa, y estoy en el mundo, antes de estar en el mundo del vino, vengo del mundo de la música, soy músico, flautista, y también trabajo con la parte de educación, pues soy licenciada en educación, amo el mundo del vino, desde hace aproximadamente más de 8 años estoy dedicada exclusivamente al mundo del vino. Estoy recién certificada internacionalmente por la Asociación Internacional de Sommelier y estoy radicada ahora en Miami, cerca de Mattel, y tenemos muchísimo interés en hacer un trabajo bien interesante sobre el mundo del café, donde ella me va a enseñar muchas cosas, y yo sobre el mundo del vino, donde vamos a intercambiar toda esa información para beneficio también de ustedes. Claro, el tema con el vino y el café de especialidad es que tienen mucha semejanza. Sí. El café de especialidad tiene mucha, muchísima, incluso desde el concepto inicial en origen de terroir. Y entonces cuando, pero la gente no se acerca al vino de la misma manera que se acerca al café. Entonces esos son mitos que nosotros vamos a ir venciendo, vamos a hablar acerca, si quiero aprender de vino como ella, que es una especialista y es una de las pocas certificadas a nivel internacional, que ya nos va a contar un poquito más de esa certificación, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo vestirme? ¿Cuál es la etiqueta? Si ustedes se dan cuenta, yo estoy muy informal y mírenla a ella como está muy formal. Son profesiones diferentes y se acercan de manera diferente a lo que es el servicio. Entonces, también de eso vamos a conversar. Ahora, ¿cómo se llama nuestro podcast? Entre tazas y copas. Entre tazas y copas. Vamos a hablar siempre la simbiosis que existe entre café y vino y dónde hay diferencias, en qué momento se separan. Vamos a hablar de precios, vamos a hablar de todo lo que son percepciones y prejuzgamientos por parte del consumidor ante una taza de café y una copa de vino. Es que, Mari, fíjate, es que vivimos entre tazas y copas, porque uno se levanta con una taza de café. Yo sin esto no me puedo levantar. Y yo creo que muchos nos acostamos con una copa de vino. Entonces transcurre en nuestro día a día, transcurrimos entre tazas y copas. Sí. Entonces, esas son muchas de las cosas. ¿Cuándo lo vamos a hacer?
Lo vamos a hacer cada martes. Cada martes ustedes van a poder acercarse a nosotros y compartir con nosotros lo que nosotros estamos tratando de comunicar. También van a poder interactuar con nosotros, y si tienen alguna pregunta y deciden que quieren saber algo un poco más, ustedes van a poder hacerlo. Nosotros les vamos a dejar nuestro email donde ustedes se van a poder comunicar con nosotros, donde nosotros vamos a conversar, donde vamos a conectar con ustedes también. Así que esto, la idea es no solamente de hacerlo desde un punto de vista muy formal, sino también desde un punto de vista interactuar, un feedback dinámico. Y si ustedes tienen algo que quieren conversar en uno o en otro, podemos hablarlo. También vamos a hablar de tendencias. ¿Qué es lo nuevo en materia del vino? ¿Qué son las nuevas, digamos, ideas que están ocurriendo en materia del vino o en materia del café? Esto que estábamos conversando, por ejemplo, estas dos botellas, fíjate, una con... Esto no me había dado cuenta, miren esto. Una con rosca. Esta es con rosca, quiere decir que es muy fácil abrirla. Y esta es... La tradicional, con el corcho. Por ejemplo. Este es un tinto. Y este es un blanco, pero también vamos a hablar de rosado, vamos a hablar de champaña. Sí. Yo quiero aprender de champaña. Incluso de destilados. Destilados, y no solo destilados, sino que también vamos en uno y otro momento a hablar de cacao, porque van de la mano perfecta. Un día también queremos hablar de destilados y queso. ¿Qué se acompaña cuando estás tomando un destilado? Sí. ¿Qué es lo que mejor acompaña cuando te estás tomando un vino? Pero... es muy dinámico lo que nosotros tenemos intenciones de hacer, pero yo tengo una pregunta. Sí. Dina, cuéntame de esa, cómo tú empezaste, de tus certificaciones, porque la gente quiere saber también cuál es tu, la cualidad bajo la cual tú nos vas a hablar a nosotros de vino. Cuéntame. Sí, bueno, la cualidad efectivamente es a través de la frescura, no sé, porque yo soy como que, así como un vino joven, soy una mujer joven en el mundo de la sommelería. La sommelería pues tiene muchísimos años, no más que lo milenario que es el café, ¿no? Pero sí, van tomados de la mano. Uh-huh. Y en mi caso, que he venido rodeada de música toda mi vida me conociste en el ámbito toda de la música. Toda la vida, la música y en la educación. Y en la educación, pero sí. Bueno, como toda sibarita, pues cuando tú vas a un concierto y vas a una actividad cultural, siempre está el vino ahí. El vino siempre estaba presente y siempre tuve como esa pasión oculta de qué hay detrás de una botella de vino. O qué hay detrás de un destilado, o de un agua, o de un café, o de un chocolate. Eso me apasiona muchísimo y decidí pues entrar de lleno en ese mundo y decidí estudiar, ¿sí? Con orgullo estudié en Venezuela, pero quise ir más allá de ese estudio, de la escolástica, de una escuela, de todo eso que te pide. Uh-huh. Sentarte frente a un escritorio. ¿Cuánto tiempo te tomó estos estudios? Bueno, en la escuela fueron 2 años intensos. 2 años intensos y un año de práctica en uno de los restaurantes ícono en Venezuela, como es La Gourmet en el Hotel Tamanaco. Okay. Que tiene, su tendencia es hacia la gastronomía francesa, y bueno, ahí aprendí muchísimo con mi tutora, con Nancy González. Y luego, bueno, en otro restaurante. Pero cuando decidí hacer la certificación internacional, uh-huh, es porque, bueno, Mari, nosotros somos mujeres de reto y siempre queremos que buscar la excelencia. Entonces dije, ¿por qué no atreverme? Entonces este examen se presenta una vez al año en todo el mundo. Las personas se inscriben y cada academia de cada país que está inscrito en la ASI, que es como, igual como está en el café. ¿Qué significa la ASI? Es la Asociación Internacional de la Sommelería. Ok. Como también hay en el café, ¿no? Ustedes tienen la asociación. Sí, nosotros tenemos la Specialty Coffee Association. Entonces, esta asociación, para tú poder estar certificada internacionalmente, porque yo hasta ese momento estaba certificada en Venezuela. Ok. Pero no podía decir que era una sommelier internacional. Claro. A menos que me certifique la claro. ASI. Entonces, esta ASI que está radicada el presidente actual está en Italia, maneja todos esos conceptos de lo que debe ser un sommelier, desde la A hasta la Z. Okay. Y
por supuesto, estando yo con miras a irme al exterior, en ese momento estaba pensando en venirme a Miami, que es donde estoy ahora, dije, no, yo tengo que irme con todo en la carpeta, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no presentar este examen? Este examen es un examen muy complejo, de verdad que cuando lo estaba presentando, o sea, esto que ustedes ven aquí costó estudio, costó horas de sacrificio, pero vamos a mostrarlo porque es muy pequeño, sí. Y es muy lindo. Sí. Vamos a mostrarlo mientras tú continúas hablando. Okay. Entonces, bueno, el examen consta de primero, cuando decidí de presentarlo, no todo. Por supuesto, la academia llama a que la gente se inscriba, los sommeliers se inscriban para presentarlo, pero bueno, mucha gente se llena de miedo, típico, ¿no? ¿Será que lo voy a pasar? ¿Será que no lo voy a pasar? Uh-huh. Entonces, incluso recuerdo que te escribí a ti, te sí. dije, y tú me dijiste, dale, no lo pienses. No, y en una ocasión me escribiste acerca de que te ayudara con características de suelo y de origen de, sí. unos países en específico, sí, relacionados sí. con el café, pero ella quería... como sí. entender desde el punto de vista del café sí. y el vino. Porque el mundo de la sommelería no está destinado solo a los vinos. Nosotros trabajamos lo que es todo el concepto de la gastronomía. Pues cuando el comensal llega a un restaurante, desde el momento que pide un aperitivo hasta el momento que ya está por irse del restaurante, todo lo que pasa en ese proceso, desde que pide el agua, por ejemplo, desde que pide que eso café. Es algo que yo fíjense qué interesante, porque en materia del café también, sí. cuando tú vas a una cafetería, parte del customer service que nosotros debemos darle como baristas, como esa última cara que tiene el café, es no solamente servir el café, sino servir qué agua se va a tomar, si es un espresso, es agua gaseosa, sí. todo esto. Cuando ella me dijo lo del vino, yo de verdad no lo había pensado. Para mí un sommelier era la persona que viene y te dice, tú estás comiendo carnes rojas, este vino te recomiendo. Eso realmente es lo que yo siempre pensé que era un sommelier. Sí, no, es un mago. Es el mago del restaurante. Es el encantador. Incluso antes de que llegues al restaurante. Porque es la persona que tiene que saber cuáles son tus características si tú estás yendo a ese sitio porque es un aniversario o porque estás celebrando un divorcio, por ejemplo, porque ahora se celebran los divorcios. Tú tienes que saber las características de esa pareja que se va a sentar y que tú vas a atender. Claro. Entonces, por ejemplo, para nosotros el agua es un ritual, el agua es una de las cosas, como es el agua para el café, uh-huh. es el agua en la mesa de ese comensal. Si el agua es con gas, si el agua es sin gas, si es un agua, si, de dónde la quiere el agua, si quiere el agua de los Alpes. Pero ahora yo te pregunto, ok, tú decidiste y fuiste al examen, según lo que yo te entendí, la escuela donde tú estudiaste tiene que postularte. Sí. La escuela tiene una fecha específica donde postula a esos que están interesados en presentar el examen. O sea, que cualquiera al principio lo puede presentar. Cualquier sommelier. Tiene que ser sommelier graduado en esas escuelas que están adscritas a la ASI, okay. como el caso de Venezuela. Para estar en la ASI tiene que ser un país que tenga viñedos. Usted sabe que en Venezuela tenemos viñedos en una zona de Venezuela que es la zona de Carora, que después hablaremos de eso. Ese es nuestro próximo podcast, lo voy a decir ahorita, sí, va a ser acerca de dos herramientas que se utilizan mucho en materia del café, que es la Flavor Wheel. La Flavor Wheel, que es la que ustedes pueden identificar, nos establece, nos da una idea de lo que son atributos, no solo positivos, sino negativos en materia del café. Pero la Flavor Wheel no es exclusiva del café. La tiene el vino de mucho antes. Y eso lo vamos a hablar, un poquito de la historia de la Flavor Wheel. La tiene el ron, la tiene la cerveza, la tiene el chocolate, la tiene el habano. Entonces, nosotras, por supuesto, somos especialistas en vino y café. Y vamos a hablar acerca de las Flavor Wheel en el café y en el vino, y vamos a conectar esa historia. Sí, entonces, perfecto. Continúa. Bueno, entonces me inscribí para presentar el examen. El examen consta de una parte teórica, una parte práctica, pero es un examen que en el momento que se hace en Venezuela se está haciendo en todas partes del mundo. A una hora específica está siendo grabado. En el caso mío lo presenté el año pasado.
y estaba ya comenzando recién pues lo que es lo que era el COVID. Entonces, bueno, todo fue grabado. Al inicio, pues cuando llegas tienes que llegar absolutamente pulcra con el uniforme, porque si una cosa tiene un sommelier es su imagen. Pues, de hecho, estoy sentada acá y estoy con mi cabello suelto, pero cuando voy a trabajar, este cabello no está así. Este cabello está absolutamente recogido. Eso lo vamos a hablar también. Sí, hay una serie de características que tiene un sommelier que está incluso plasmado en nuestras normas, en las normas de un sommelier. Ahí ustedes ven la diferencia cuando es un verdadero sommelier a cuando es, por ejemplo, está un bartender en el restaurante y está sirviendo el vino. Entonces pueden ver la diferencia de si está un sommelier en el restaurante o quien está sirviendo el vino, de repente no es un especialista como tal. Entonces, sí, bueno. Porque cualquiera que más o menos sabe de algo se llama especialista. Sí. Y de repente cualquiera que más o menos ha estudiado algo del vino, entonces se llama sommelier. Yo hice un curso de sommelier en un viñedo. Yo fui a visitar Mendoza con mi esposo cuando estábamos en Argentina y fuimos a este viñedo, que por cierto es López, es un viñedo muy conocido en Argentina y mundialmente en Mendoza. Y fuimos y ellos tienen como esta experiencia sensorial de conocer todo el viñedo y te explican las cepas, te pasan por todo el proceso, todo, sí. Desde la fermentación, si tienen la fermentación, cómo la hacen, las plantas, cómo crecen, el agua, ponen todo, la forma de las hojas para diferenciar los diferentes tipos de cepas, todo eso. Y luego al final se sienta un sommelier contigo y te da un curso de 3 horas donde tú aprendes y te dan un certificado que dice sommelier por un día, pero te traen comida y tú estás degustando y súper dinámico, ¿no? No, espectacular. Nosotros probamos y al final lo interesante es que tienes que crear un blend. Tú tienes que crear un blend entre diferentes cepas que ellos tienen y luego ese blend que creaste te lo puedes beber. ¿Y le colocas nombre a tu blend? Le colocas tu nombre, le colocas todo, el sommelier lo prueba y te dice si el blend que tú creaste está equilibrado o por el contrario no utilizaste una combinación homogénea en las cepas. Entonces, bueno, fue realmente muy interesante, pero imagínense que yo vaya a un restaurante y diga yo soy sommelier, porque yo tengo un certificado que dice que soy sommelier. Sí, bueno, pasa en el mundo del vino, pasa en el mundo del café, por supuesto. Hay quien dice que son baristas y de repente sí, eso sucede por en todas las carreras. Entonces, bueno, lo que les contaba en relación a este examen es que, bueno, decidí, porque muchos de mis colegas me decían, ¿te vas a atrever? Yo dije, bueno, lo que puede pasar es que lo pase o que no lo pase, pero hay que atreverse. En la vida hay que apostar, porque si estamos con vida tenemos que darle, ese es mi concepto. Sí. Entonces, bueno, me preparé, muchísimas preguntas, mucho estudio. Fueron 2 meses muy intensos de preparación, en donde pasó carnaval, pasó, y eso fue, yo veía el mar desde mi ventana, pero no lo tocaba, porque lo que estaba era metida en estudio. Claro. Pero todo tiene un sacrificio. Entonces, en ese momento, cuando fui a presentar el examen, fui convencida de que yo tenía que pasarlo. Pero cuando me senté en esa mesa, que vi esas más de 100 preguntas y me dice, tiene 30 minutos para responderlas todas allí y luego te pone unas copas en donde están 5 destilados y tú tienes que identificar qué destilado tienes en las copas y además de identificar el destilado tienes que decir de dónde proviene, cuál es cómo tú lo sugieres para consumirlo, su temperatura, su grado alcohólico, en fin, todas las características de esos destilados. Esa es parte del examen. Luego de eso, hacer una cata y identificar 2 vinos, de qué país es, con qué armonía, con cómo tú lo armonizarías. Todo eso tiene un tiempo. Entonces, claro, es una cosa que está súper, súper, súper controlado. Y luego te dan también un ensayo con una pregunta que envían en ese momento, en donde tú tienes que desarrollar a lápiz un ensayo de mínimo 500 palabras, donde, bueno, en ese momento mi pregunta fue, por ejemplo, si yo considero que un sommelier debería tener un coach, por ejemplo.
Eso fue una, esa fue, en el caso mío, pues esa fue la pregunta. Luego de eso viene la parte práctica, en donde está, te dan 15 minutos para que tú respires, como que. Claro. Entonces viene la parte práctica, donde tú entras a un salón y está sentado un jurado, y está una mesa con dos comensales, y tú vas a, es como un restaurante. Entonces te ponen, por ejemplo, dos bandejas que están cerradas, te ponen una copa, y tú tienes que primero tomar la copa y hacer la cata de ese vino que vas a tomar. Para saber qué vas a servir. Y de una vez cuando haces la cata de ese vino que está allí, luego cuando abres acá, ves el plato y tú vas a decir si eso que tienes en el vino armoniza con el plato que tienes allí, okay. Y por qué. Okay. Tienes que desarrollar y exponer el por qué. Claro. Luego de eso, que justificas tu respuesta, entonces tienes que ir a donde está la mesa con los comensales y tienes que ofrecerle un vino que todavía no sabes cuál es, que lo manda la ASI en ese momento. Uh-huh. Está el presidente de la academia, está de jurado, y él te va a decir el vino. A mí me tocó, por ejemplo, un rosado de la zona de Provence, del sur de Francia. Uh-huh. Entonces me dijeron, estas personas que están allí, tú tienes que venderle ese vino. Okay. Porque acuérdate que nosotros somos también vendedores. Claro, por supuesto. Somos vendedores, ¿no? De vino. Entonces yo tengo 3 minutos para diseñar mi estrategia de cómo voy a vender ese vino. Uh-huh. ¿Comprendes? Como que te den a ti un café y te dicen cómo vas a hacer para claro, vender. Claro. Entonces, bueno, yo me fui para los Roques y en mi mente, y cuando llegué a la mesa le dije que placer tenerlos en el archipiélago, que celebraba con ellos su aniversario. Claro, todo eso era invento de claro. Mí, ¿no? Y que llegaron un momento donde está la temporada de langosta. Y qué mejor manera de aprovechar esa época que compartir una langosta con un exquisito vino rosado de la zona de Provence. Y por ahí me lo fui. Claro, pero mi pregunta es, la evaluación, ya tienes una parte escrita y una parte práctica. Sí. ¿Y cuánto es el puntaje que se tiene que sacar para pasar? Bueno, está valorado sobre 100, ¿no? Entonces tú, okay. tú tienes que... ¿Cuánto es para pasar? Porque, por ejemplo, en nuestros exámenes profesionales, el estudiante tiene que aprobar tanto la parte práctica como escrita con un 80%. Sí, similar. Ah, ok, similar. Sí, claro. Pero hay una parte que es esa viveza y astucia del sommelier, uh-huh. en cómo vender y en cómo acercársele al comenzar, y de qué manera, cuando ves en el gesto, en el tour, que la persona lo estás convenciendo, porque nosotros somos esos encantadores, ¿no? Encantadores de serpiente. ¿Te claro. gusta, no te gusta? Entonces, bueno, al final las personas después me comentaban que se sintieron en los Roques, que sintieron el vino en boca, o sea, que vivieron la experiencia, ¿no? Luego de eso, por supuesto, hacerle todo lo que es el decantar un vino. Decantar un vino con todo el procedimiento de una vela que se prende, con el decanter, todo esto, llevar ese vino a la mesa, y de repente el jurado te dice, ¿por qué estás decantando el vino así? ¿Por qué, por ejemplo, yo decanté un Malbec? ¿Cuál es la característica del Malbec? ¿Por qué ese color? Sí, por ejemplo, esta vez presentaron más o menos alrededor en el mundo, fueron, no sé, 500, 400, y solamente ingresaron 74. ¡Wow! En total. ¡Wow! De todo el mundo, ¿no? De Venezuela fuimos dos. Presentamos dos. ¿Y pasaron los y dos? Y pasamos los dos. ¡Uh, qué bien! Sí, y hace una semana fue el examen de este año. Ok. Presentaron tres. ¿Sabes por qué presentan pocos? Por lo que te digo, ¿no? Pero también tiene un costo, claro. Por supuesto. Y ese costo puede ser que lo pierdas si no lo pasas. Pero claro. Bueno, parte de la vida, ¿no? Claro. Es una inversión. Y luego está y en Venezuela, pues, es una osadía pretender ser sommelier. ¿Y este examen en Venezuela, cuánta gente hay certificada con este certificado internacional? Actualmente somos tres. ¿Solamente hay tres? Solo tres. Tú, tu compañero y otra persona. Sí, somos tres. Sí, en este momento. En Venezuela. Sí, sí, sí. Y en Estados Unidos, en este momento, por la ASI de Venezuela, estoy yo. Tengo otras colegas que están acá, pero son sommelier, no están certificadas internacionalmente. ASI, exacto. Pero como ustedes se dan cuenta, hay mucho que aprender, tenemos mucho que hablar, pero tenemos que hacerlo
como me gusta a mí, con orden y método, porque si no, entre las dos que hablamos tanto, vamos a terminar hablando de viñedos y de los reyes. Tenemos que servirnos más café, tenemos claro. que abrir, entonces, que abrir, ¿qué le hacemos? Los invitamos a que siempre nos contacten por Entre Tazas y Copas. Nosotros lo vamos a postear en todas nuestras redes sociales. Y si ustedes tienen alguna inquietud, nos pueden escribir donde este video va a estar colgado. Acuérdense de suscribirse a Entre Tazas y Copas para que reciban la información de cuando nosotros estamos posteando contenido. Y si tienen algún comentario o algo que les llame la atención, escríbanos y nosotros les contestamos. Sí. Así que por mi parte estoy muy feliz, muy ilusionada de poder hablar todo esto. Ya estaba conversando, yo me estaba trasladando a esto y me imagino que cuando empecemos a hablar de vinos, viñedos, orígenes, va a ser para mí muy apasionante, porque hablar del café para mí es apasionante, pero hablar de algo que absolutamente desconozco es mucho más apasionante. Ya, de... no sé si lo perciben, pero si se atreven, les va a llegar ese aroma que está acá en estos espacios. Un aroma a ese grano recién sacadito, así. No. Estamos rodeados de café entre tazas y copas. Y copas. Feliz día. Sí.